Hola, soy Miguel Bermea, monitor de Centros Cívicos de A Coruña y vamos a tener clases de control postural. Intentaremos poquito a poco mejorar la posición a la hora de realizar diferentes ejercicios, a la vez que fortalecer y cuidar toda nuestra espalda. Como es el principio del curso, vamos a ir haciendo los ejercicios siempre poquito a poco increciendo. Vamos a ir de menos a más, siempre teniendo mucho cuidado y mucha atención con nuestra espalda. Así que, poquito a poco, iremos notando esa mejoría. Muy bien, continuamos. Vamos ahora con la primera parte de la sesión de hoy, en la cual vamos a hacer un pequeño calentamiento. Vamos a mover todo nuestro cuerpo y luego hacer unos pequeños estiramientos que nos ayudarán a estar listos para la clase de hoy. Intentar tener siempre el máximo cuidado con vuestra espalda, aunque os lo iré recordando. Vamos a empezar de abajo arriba. Empezamos con nuestros pies. Vamos a utilizar dentro de nuestra casa un pequeño espacio, ¿vale? Que pueden ser 2-3 metros, con eso nos llega, para movernos un poquito. Yo, por ejemplo, me pongo aquí para atrás y voy a ir caminando de la siguiente forma, intentando apoyar un poco lateralmente mis pies para ir protegiendo, ir fortaleciendo mis tobillos. Y luego vuelvo hacia atrás, ¿vale? Voy muy despacito, caminando primero delante y luego atrás. Del mismo modo haremos con la parte interna de nuestros pies. Vamos a caminar así un poquito torcido, casi casi como hacía Lina Morgan. Y vamos adelante y atrás. Perfecto. Ahora que ya tenemos un poquito caliente los tobillos, vamos a ir haciendo círculos con ellos, bien grandes. Cambiamos el sentido. Perfecto, cambiamos de pierna. Cambiamos el sentido. Muy bien. Vamos ahora a hacer 30 sentadillas. Intentaremos mantener siempre nuestra espalda recta y nuestras rodillas. Nunca las vamos a extender del todo, ¿vale? Vamos a doblar y extender, pero no del todo. Siempre queda una pequeña doblez para protegerlas. Vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29 y 30. Y vamos ahora a hacer 30 elevaciones, nos ponemos 30 veces de puntillas. Al igual que antes, procuramos mantener nuestras rodillas un poquito flexionadas y desde ahí vamos subiendo, ¿vale? Vamos para allá, 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien arriba, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Soltamos un poquito piernas y vamos con nuestra cintura. Desde aquí vamos primero a hacer círculos bien amplios, procurando mantener la cabeza y las piernas en el mismo sitio y que sea la cadera la que se mueve. Vamos para allá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambiamos el sentido. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, bien amplio movimiento. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Manteniendo las piernas abiertas, voy a ir
a tocar con las dos manos la cadera de un lado, la cadera del otro. Siempre con movimientos tranquilos, sin ir a toda velocidad. Si alguno tiende a marearse, la cabeza puede quedarse mirando al frente. Perfecto, vamos con nuestras manos, hacemos giros con nuestras muñecas, bien amplios en un sentido, en el otro. Flexión, extensión. Y vamos con los brazos haciendo un movimiento circular bien amplio. Hacemos el mismo movimiento hacia atrás. Y vamos con nuestra cabeza. Decimos que sí, 5 veces. Bien amplio el movimiento, ¿vale? Llevamos bien atrás, bien adelante, pero con movimientos tranquilos para no marearnos. Decimos que sí, 1, 2, 3, 4 y 5. Decimos que no. 1, 2, 3, 4 y 5. Y llevamos las orejas al hombro. 5 veces a cada lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, y vamos a estirar previo a la parte principal de hoy. Vamos a adelantar el pie derecho, elevamos la puntera con las dos manos, tocamos. Cambiamos. Abrimos las dos piernas, vamos con las manos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Las dos manos a la pierna. A la otra. Muy bien. Vamos ahora a dejar las manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás. No hace falta forzar, ¿vale? Ahí suave. Llevamos el tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante. Derecha, izquierda, arriba, bien atrás, derecha, izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, vamos a ir ahora con la parte principal para ello. Hoy solo vamos a necesitar nuestro propio cuerpo y si alguien tiene una colchoneta, una esterilla de gimnasia o una alfombra, nos vale, ¿vale? Bien, lo que haremos será una serie de ejercicios seguidos. Los haremos, acabamos, soltamos un poquito y volvemos a repetirlos. Haremos 3 series de estos ejercicios que tenemos para hoy. Son unos ejercicios muy sencillos, como os dije antes, vamos a ir poquito a poco
de menos a más. Vamos a ir desentumeciendo estas primeras clases, nuestro cuerpo, nuestra espalda sobre todo, que lleva unos cuantos meses de inactividad o no de la misma actividad a la que estamos acostumbrados, acostumbradas. Bien, para ello empezaremos con los siguientes ejercicios de pie. Muy suave, muy despacio, sin ninguna prisa, dejando nuestras manos en la cintura y las piernas abiertas con una ligera flexión en las rodillas, vamos a ir abajo suave, casi dejándonos caer, y desde aquí subo muy lentamente. Es muy importante que intentemos que ese movimiento se genere en la zona lumbar sobre todo y no en las piernas, ¿vale? Nos tenemos que imaginar un muñeco, como puede ser un Playmobil, ¿vale? Que va todo desde la cintura y vuelve, ¿vale? Sin embargo, hay otros muñecos, como pueden ser Barbies, He-Mans, cosas así, que van articulados más bien en lo que es la pierna. Entonces, el movimiento se hace por debajo de la cadera. No es lo mismo que yo baje así, ¿vale? Que quien se está moviendo es un poco la cadera, a que sea todo en bloque la cadera y la espalda. Tenemos que intentar que sea esto último. Para ello, vamos a ir bajando despacio, subiendo despacio. Y vamos a hacerlo 15 veces. Vamos para allá. Bajo, suave, subo, suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Notaréis al acabar que tenemos como un poco cansada la espalda, es normal del esfuerzo. Vamos soltando un poquito a un lado y al otro. Bien. Lo que haremos ahora será, manteniendo esas piernas abiertas, ir a tocar lateralmente las rodillas. No tenemos que llegar exactamente a tocar, ¿vale? Es simplemente el movimiento. Lo más importante es no variar la posición de nuestra cadera. Cuando yo me agacho, tengo que intentar no sacar la cadera a los lados. Voy a bajar sin moverla, para que sea un trabajo abdominal y lumbar, sobre todo a la hora de bajar y de subir. Y va a ser en tres bloques. Va a ser bajo, primer bloque, subo, segundo bloque, y inicio el tercero con el otro lado. Bajo, subo, ¿vale? Bajo, subo. Tenemos esas tres posiciones. Bajo, subo. 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 Bien, ahora lo que haremos será hacia atrás, muy despacio. Voy a llevar la espalda un poco hacia atrás. Vuelvo. Es un control muy importante de nuestro equilibrio. Lo que tengo que intentar es que la cadera, que las piernas no se muevan, están ancladas al suelo. Y yo desde aquí llevo hacia atrás, ¿vale? No llevo hacia adelante la cadera. La cadera se queda en el sitio y es la espalda la que se va ligeramente hacia atrás. Vuelvo. Aquí van a trabajar sobre todo nuestras piernas por delante, ¿vale? Van a trabajar los cuádriceps para mantenernos en posición, la zona abdominal, y nos va a ayudar un poco la zona lumbar. Vamos para allá. Atrás, vuelvo. Atrás, vuelvo. No es mucho movimiento, pero es muy importante hacerlo bien. Atrás, vuelvo. Atrás,
vuelvo, atrás, vuelvo, una más, atrás, vuelvo. Perfecto, vamos con el siguiente movimiento. Ahora ya vamos a ir con nuestra colchoneta, la colocamos, recordad, si no tenemos colchoneta nos vale una alfombra de casa, o media alfombra, vale, una o una toalla incluso si queremos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a colocar en el suelo, boca arriba, y vamos con el siguiente movimiento. Desde aquí voy a colocar mis brazos en posición de cruz, las piernas dobladas como si estuviese sentado en una banqueta, y vamos a ir despacio a un lado, despacio al otro lado. Lo voy a hacer de frente también para que me veáis mejor la posición. Yo estoy tumbado, tumbada, brazos en cruz, y dejo las rodillas dobladas 90 grados, la cadera doblada 90 grados. Desde aquí llevo a un lado, al otro lado. ¿Hasta dónde tengo que llevar las piernas? Muy fácil. Van a ser los brazos los que me van a marcar hasta dónde. Yo en el momento en el que noto que mi mano derecha se quiere levantar, es hasta aquí. Ya no llego hasta ese punto. ¿Vale? Y voy a un lado y al otro sin que se despeguen las palmas de mis manos del suelo. Pues vamos a hacerlo 10 veces a cada lado. Muy importante ir despacio, ir tranquilos, tranquilas. Si alguno o alguna nota alguna molestia, va más suave o lo va haciendo solo con una pierna, con la contraria. Si lo vais a hacer solo con una pierna, dejáis la otra en el suelo y lo que hacéis es venís a un lado y al otro. Vais a notar que sobre todo cuando vamos al lado contrario, se nos queda en un movimiento muy corto porque ya nos frena la pierna que tenemos extendida. Pues vamos allá, 10 a cada lado. Doblo, brazos en cruz y vamos a la derecha. Voy, despacio, vuelvo. Intentar utilizar todo lo que es nuestra zona abdominal y zona lumbar para mantenerla en tensión, apretando como si fuese una faja para proteger nuestra espalda, la cual tenéis que mantener bien apoyada en el suelo. Dos. Vamos allá. Tres. Importante ir poquito a poco en ese movimiento. Cuatro. Después esta quinta, bajamos, soltamos un poco piernas y luego hacemos las otras cinco que nos quedan. 5. Volvemos, apoyamos, movemos piernas a una y al otro para soltar nuestra zona lumbar. Y volvemos con las 5 que nos quedan. 1. 2. 3. Cuatro, cinco, muy bien, perfecto. Vamos con el siguiente movimiento. Ahora vamos a ir con un movimiento en el que vamos a elevar la parte de la cadera del suelo. Voy a colocar lateralmente para que me veáis mejor. Desde aquí, yo lo que hago es, estoy tumbado, tumbada, intento apoyar bien toda la espalda, ¿vale? Y desde aquí voy a quitar este brazo. Este brazo va a estar así colocado al igual que el otro, pero yo, para que me veáis bien al principio, voy de momento a dejarlo aquí. Bien, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra cadera y subirla, ¿vale? Haciendo el puente. Y desde aquí lo que hago es llevo primero la parte del triángulo que forma nuestra cadera, ¿vale? La parte que está cerca de nuestras piernas. Entonces, primero elevo esa parte de la cadera hasta quedarme recto. Subo primero la cadera, luego la zona lumbar y luego la zona dorsal un poco, quedándonos
apoyados, apoyadas por nuestros hombros, nuestra cabeza, nuestros pies. Hago las primeras así para que lo veamos bien. Procurar mantener más o menos unos 90 grados con vuestras piernas y procurar que las rodillas estén separadas la distancia de la cadera al igual que vuestros pies. Vamos para allá. Uno, abajo. Dos, abajo. Tres, abajo. Cuatro, abajo. Cinco, abajo. Seis, abajo. Siete, abajo. Ocho, abajo. Nueve, abajo. Y diez, abajo. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es, estando tumbados, tumbadas en nuestra colchoneta, vamos a ir llevando la pierna al codo. ¿Cómo vamos a hacer? De la siguiente forma. Yo estoy aquí con las rodillas dobladas, los brazos en cruz, y voy a llevar la mano hasta la altura de la primera pierna. Y el resto del trabajo lo hace la otra, ¿vale? Que va en cruzado. Yo voy trayendo al lado contrario. Vais a notar que se os va a levantar un poquito la cadera del lado de la pierna que se levanta. Entonces, es muy importante que ese movimiento no sea un movimiento brusco, para no hacernos daño. Lo que haremos será lo siguiente. Lo hago desde este plano para que lo veamos bien. Desde aquí traigo la rodilla a la altura de la otra pierna y la mano al contrario. Al lado contrario. Vamos subiendo una, vuelvo, subiendo la otra, vuelvo. Es muy importante mantener esa distancia de piernas, de pies, que es la misma que nuestra cadera. Vamos para allá. Una, vuelvo. La otra, vuelvo. Una, vuelvo. La otra, vuelvo. Muy despacio, movimiento protegiendo nuestra espalda. Mantenemos una leve tensión en la zona abdominal, en la zona lumbar. Como veis, no hacemos ningún movimiento de forma brusca para no hacernos daño. Vamos de forma armónica. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a empezar, ¿vale? Nos volvemos a colocar de pie. Y vamos de nuevo con los ejercicios del principio. Eran los ejercicios en los que estábamos con la cadera, con la zona lumbar, con nuestra espalda, trabajando. Desde aquí vamos a irnos adelante con ese movimiento y volvemos atrás. Recordar mantener fusionada la cadera y la columna. Vamos para allá. Uno, arriba. Dos, arriba. Tres, arriba. Cuatro, arriba. Cinco, arriba. Seis, arriba. Siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, vamos ahora con los laterales. Para ello, recordar que íbamos a tocar las rodillas, pero de forma simbólica. No hace falta que nos torzamos del todo para ir a tocar. Mantenemos nuestras piernas un poco abiertas, rodillas ligeramente flexionadas. Vamos para allá. Lado, vuelvo, el otro, vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro,
5. Seis, siete, ocho, quedan dos, nueve y 10. Perfecto, vamos ahora con el que era hacia atrás. Recordar, colocar bien las piernas, las rodillas semiflexionadas y recordar que la cadera no puede oscilar adelante y atrás, tiene que mantenerse a la misma altura que los tobillos. Desde aquí, ligeramente hacia atrás, vuelvo. Intentar segmentar el movimiento que sea solo de cintura para arriba. Vamos para atrás, vuelvo. Uno, atrás, vuelvo. Dos, atrás. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y la última, 10. Perfecto, vamos ahora a coger la colchoneta y recordamos el movimiento. Vamos a irnos con las rodillas a los lados desde posición boca arriba y con las rodillas flexionadas, 90 grados, ¿vale? Colocamos los brazos en cruz, 90 grados rodillas, 90 grados cadera y vamos para allá. 5 veces a cada lado, descansamos 5 veces a cada lado. 1, intentar pasar por los 3 puntos, ¿vale? Pasamos por la derecha, leve pausa, centro, leve pausa, izquierda, leve pausa. 2, 3, cuatro, última de esta, y 5. Bajamos, soltamos un poquito llevando las rodillas a los lados sin levantar los pies del suelo para soltar nuestra cadera, nuestra zona lumbar y volvemos. Doblamos, vamos con las otras 5, a un lado, centro, al otro lado, centro, 1, lado, centro, el otro, 2, derecha, centro, izquierda, centro, 3, derecha, centro, izquierda, centro, 4, la última, derecha, centro, izquierda, centro. Perfecto, soltamos y nos colocamos lateralmente, me veis bien. Desde aquí nos vamos ahora de nuevo con el puente. Colocaremos nuestro cuerpo boca arriba, 90 grados, las rodillas, espalda bien apoyada, brazos paralelos a nuestro cuerpo y desde aquí, recordad, levantamos la cadera, zona lumbar, zona dorsal, quedándonos apoyados únicamente por los pies, por los hombros y la cabeza. Vamos para allá. Subo despacio, de forma armónica, uno, bajo de forma armónica. Intentar que no sea de un tirón, ¿eh? Dos. Si queréis aprovechar vuestra respiración, soltamos al subir, tomamos aire, soltamos al bajar. Tres. Cuatro. Cinco, seis, cuatro,
7, venga. Despacito, pero con una letra. 8. 9. 10. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente. Lo que hacemos era ir con la rodilla al lado contrario y con la mano a la rodilla, ¿vale? Entonces, desde aquí recordamos que era levantamos mano, pierna contraria, mano, pierna contraria, intentando llevar la rodilla a la altura de la pierna contraria y la mano a la rodilla. Vamos para allá. 1, 1, venga, vamos ya, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, la última, 10, 10, perfecto. Vamos ahora a hacer la última tanda de los ejercicios. Recordamos que empezamos de nuevo estando de pie, llevando nuestro cuerpo hacia adelante, ¿vale? Mantenemos fusionada cadera y espalda, esa tensión, y vamos 10 veces adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos ahora a ir lateralmente, ¿vale? Para ello, vamos con piernas ligeramente abiertas, rodillas con una pequeña flexión y vamos lateralmente. 1, centro, 1, centro. 2, centro, 2, centro. 3, 3. 4, 4. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Perfecto, vamos ahora con el siguiente de espalda en el que vamos a ir llevando nuestra espalda hacia atrás levemente, manteniendo la cadera, las rodillas y los tobillos en la misma posición. Desde aquí, control postural y de equilibrio. 1, vuelvo. 2, vuelvo. 3, vuelvo. 4, vuelvo. 5, vuelvo. 6, vuelvo. 7, vuelvo. Quedan 2, 8, vuelvo. 9, y la última, 10, vuelvo. Vamos ahora con la colchoneta. Recordamos que vamos primero a llevar lateralmente, me voy a colocar un poco en diagonal también para que lo veamos desde otra perspectiva. Nos colocamos tumbados en el suelo, en nuestra alfombra, en nuestra colchoneta.
brazos en cruz, doblamos nuestras rodillas 90 grados, nuestra cadera 90 grados y desde aquí a un lado, al centro, al otro lado. Llevamos una, vamos con la segunda. Recordar que tenemos que llevar las piernas hasta que notéis que esté a puntito nuestra palma de la mano de levantarse, ¿vale? Ese sería el punto crítico hasta el que no queremos llegar. Entonces, un poquito antes, ya es cuando paramos. Vamos con la quinta. Perfecto. Soltamos un poquito la cadera a un lado y al otro. Y vamos con las otras cinco. Un lado, al otro, siempre con movimientos tranquilos, que no sean tirones, para que no sufra nuestra espalda. Recordar mantener esa tensión en nuestra zona lumbar, en nuestra zona abdominal. Vamos con la última. Perfecto, bajamos, soltamos un poquito nuestras piernas y nos vamos ahora con el puente. Bajamos así también para que se vea en diagonal un poco el movimiento de la cadera. Recordamos, estábamos con los brazos paralelos, ¿vale? Desde aquí vamos a elevar nuestra cadera. Vamos allá, tomamos aire, soltamos, elevando. Tomamos aire, soltamos, bajando. Movimiento armónico. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Tomo aire, suelto. Intentar que sea siempre manteniendo el orden, que suba primero la cadera, luego la zona lumbar, luego la zona dorsal, para luego deshacer zona dorsal, zona lumbar y por último la cadera. Intentar que no suba fusionado, que no suba todo junto. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. E intentar que no sea mecanizado, que no subamos a tirones, ¿vale? Que sea todo en uno, todo en uno. Vamos con las dos últimas. Soltamos, elevando. Soltamos bajando, la última. Soltamos elevando. Soltamos bajando. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente, en el cual vamos a llevar nuestras manos a la rodilla contraria. Para ello, mantenemos, como siempre, abiertas las piernas, la distancia de la cadera, tanto los tobillos como las rodillas. Los brazos en posición de cruz y desde aquí voy a llevar una pierna al lado contrario y la va a buscar la mano de ese lado, otra pierna al lado contrario y va a buscar la mano de ese lado. Y tocamos una, volvemos, tocamos otra, volvemos. Toco una, vuelvo, toco la otra, vuelvo. Intentar hacerlo a la vez, ¿vale? Para equilibrar nuestro cuerpo va a salir la mano a la vez que sale la pierna, no sale primero la pierna y luego la mano, ¿vale? Vamos con todo a la vez. Perfecto. Vamos ahora con un par de ejercicios para soltar nuestra espalda. Para ello nos colocaremos en nuestra colchoneta y si queréis podéis descalzaros para estar más cómodos, más cómodas. Vale, dejamos a un lado el calzado. Nos sentamos un poquito sobre los tobillos. Desde aquí, para soltar nuestra espalda, vamos a llevar las manos hacia adelante. Y nosotros vamos hacia abajo, intentando relajar
nuestra espalda por completo. Desde aquí, sin mover las rodillas ni las piernas, ¿vale? Vamos a llevar nuestros brazos poquito a poco al lateral. Notaréis cómo se está estirando un poquito la zona del costado, del lado al que no estamos yendo. Al otro lado. Perfecto, ahora nos vamos a colocar de la siguiente forma. Nos colocamos en cuadrupedia y desde aquí vamos a dejar lentamente que se caiga la cadera. Los brazos se quedan en esta posición. Si no aguantásemos bien, podéis quedaros en esta otra, ¿vale? La cosa es ir bajando poco a poco, yendo hacia adelante, y ahora a partir de aquí se va a caer la cadera hacia abajo sin hacer ningún esfuerzo y dejo que se apoye. Así notaréis cómo se suelta nuestra columna en la zona de la cadera, pero por la parte interna. Perfecto. Vamos ahora a estirar. Para ello, siempre muy despacio, vamos a empezar de la siguiente forma. Colocaremos las piernas separadas, distancia de la cadera, y desde aquí, muy despacio, vamos a llevar nuestras manos por el cuerpo hasta abajo sin esfuerzo, ¿vale? No intento tocar los pies. Yo simplemente voy dejándome caer, hasta donde llego sin esfuerzo. Notaréis cómo estira por aquí detrás. Y vais poquito a poco, bajando. Perfecto. Adelantamos un pie, vamos a elevar la puntera. Y vamos con las manos a tocar esa puntera. Cambiamos el otro pie. Muy bien. Vamos ahora a estirar un poquito los muslos, los cuádriceps. Para ello, agarramos el tobillo derecho, llevamos el talón hacia el glúteo y tratamos de mantenernos lo más estirados que podamos. Podéis utilizar una pared o podéis hacerlo si tenéis equilibrio de sobra, sin ayuda. Cambiamos de pierna. Perfecto. Abrimos las piernas, vamos con las manos abajo, sin forzar, suave. Y vamos a ir poquito a poco con los dedos caminando hacia atrás. Llevamos las dos manos a la pierna derecha. Las dos a la izquierda. Muy bien, vamos ahora a estirar un poquito la espalda. Lo que hacemos es, con las manos en la cintura, la dejamos caer hacia atrás suavemente. Ahora sí que sacamos la cadera hacia adelante. Llevamos el tronco a la derecha manteniendo la espalda atrás. A la izquierda. Llevamos el brazo izquierdo por delante, tiramos del codo hacia el lado derecho. Cambiamos. Llevamos el brazo derecho por detrás, tiramos del codo.
Cambiamos. Agarramos nuestra cabeza, la tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy de control postural. Espero que os haya gustado. Vamos a ir poquito a poco desentumeciendo nuestro cuerpo y cuidando, sobre todo, nuestra postura, ¿vale? Ir corrigiendo errores que tenemos e ir tonificando un poquito zonas más sensibles, como puede ser nuestra espalda. Poco a poco, como os digo, iremos haciendo más hincapié en otros aspectos más específicos, como pueden ser algunos movimientos con paquetes o algunos movimientos diarios. Hoy, sobre todo, era un poquito para ir deshaciendo esa oxidación que tenía nuestro cuerpo del tiempo de verano. Pues sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.